Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy vamos a estar hablando sobre la selección guatemalteca y su posible participación de la Copa Oro. ¿A qué está obligada la selección guatemalteca? ¿Solo clasificar, avanzar de su grupo o simplemente hacer un buen papel? Hoy vamos a estar hablando y haciendo análisis a la selección guatemalteca y, por supuesto, desde un punto de una crítica constructiva muy, muy buena. Mi nombre es Fabricio Guzmán, comenzamos con este video. Bueno, señoras y señores, estamos a poquísimo tiempo de que empiece la Copa Oro, señoras y señores, el torneo más importante a nivel CONCACAF para las selecciones, en donde participan las mejores selecciones del área. Guatemala tendrá partidos con los cuales se podrá clasificar a la Copa Oro. Estos serán a inicios de julio, así que no se los pierdan, señoras y señores. Son muy decisivos y además muchísimas cosas dependen de este partido. Por ejemplo, la continuación de Amarini Villatoro, la continuación de bastantes futbolistas e inclusive varios cambios que se podrían hacer si es que esto llegase a ser un fracaso. Teniendo en cuenta el mal papel que hicimos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ¿qué podemos esperar de esta selección guatemalteca para no llegarnos a desilusionar y exigirles de cierta manera lo que son capaces de hacer? En primera instancia, yo pienso que el DT Amarini Villatoro es muy capaz de clasificarse a la Copa Oro. Tanto cuerpo técnico como seleccionados nacionales están obligados al 100% a clasificarse a la Copa Oro. Si no se clasifican a la Copa Oro, para mí esto ya sería un rotundo fracaso y una vergüenza. De lo contrario, me parecería algo totalmente normal, ya que hemos visto que en el proceso de Marvin Amarini Villatoro es una costumbre ganarle a las selecciones que son básicamente islas. Entonces, los enfrentamientos que tenemos para clasificarnos a Copa Oro son contra dos islas y pienso yo que la selección guatemalteca está obligada a ganar. No porque me sienta superior, no porque sienta que Guatemala es la mejor selección del mundo, para nada. Porque sencillamente pienso yo que por el historial que tiene, porque Guatemala ha demostrado tener mucho más talento de lo que debería de tener, entonces pienso yo que si los resultados avalan ciertas cosas, deben avalarse en estos partidos. Una vez ya clasificados a esta Copa Oro, ¿contra quién nos enfrentaríamos? Nos enfrentaríamos ante Jamaica, Surinam y Costa Rica. Dos selecciones fuertes del área, de las mejores de CONCACAF. Jamaica y Costa Rica, ¿cuál es mejor? No te sabría decir. ¿Cuáles son los resultados? En estos momentos estaremos tratando de vaticinar los posibles resultados para esta selección guatemalteca ante estas dos muy buenas selecciones y, por supuesto, ante la nada débil selección de Surinam. Primero, contra Surinam, ¿qué resultado deberíamos de sacar? Pienso yo que Surinam es una selección histórica y que futbolísticamente en CONCACAF tuvo una época dorada en los años 60 y años 50. También en los años 70 tuvo a varios clubes que inclusive ganaron la Conca Champions. Sin embargo, no estamos hablando de esa Surinam. Ahora, tristemente, es un fútbol bastante gris que ha decaído poco a poco. Al igual que el fútbol guatemalteco. El fútbol guatemalteco también tuvo su época dorada en los 50, 60 y 70. Sin embargo, la caída de Surinam ha sido mucho más grande y si nosotros seguimos cayendo probablemente paremos como Surinam, una selección que pintaba para mucho y que terminó siendo poco. Pero bueno, ya que no estamos en esas instancias, ¿a qué está obligada la selección guatemalteca? Primero, ganar. No te digo que golear, ya que Surinam puede llegar a complicarte las cosas. Pero ganar con un marcador mayor a 2 goles me parecería lo perfecto para esta selección guatemalteca. Ya que si bien es cierto que hace falta delanteros en la selección chapina, nos podemos adaptar a un esquema el cual no se necesite de un delantero, así como lo han hecho varias otras selecciones en el mundo. Que el problema de delanteros no es exclusivo de la selección guatemalteca. Contra Surinam sí o sí se tienen que sacar los primeros 3 puntos. Ahora vamos con la selección de Costa Rica. Para mí, una de las selecciones más históricas de toda CONCACAF. No solo por lo hecho en Brasil 2014, sino también porque pues, es una selección que de a poco se ha ganado un renombre inclusive en Europa, llegando a concretar bastantes fichajes en el viejo continente y creciendo poco a poco su nivel futbolístico. Los mejores de Centroamérica junto con Honduras. Bueno, hablamos de la selección tica. La última vez que nos enfrentamos a ellos fue un 1-0 a favor de la selección guatemalteca en el estadio Mateo Flores o Doroteo Guamuch Flores, como ustedes prefieran, con gol de Stefano Chincota. Esto en el año 2019, en el primer partido del proceso de Marvin Amarini Villatoro. Sin embargo, muchas cosas han cambiado a partir de ahí y pienso yo que la selección guatemalteca ha bajado, ha subido su nivel.
Sinceramente no pienso que hayamos subido o bajado de nivel, simplemente que las circunstancias han cambiado. En primer lugar, no es un amistoso. En segundo lugar, la selección guatemalteca tiene un proceso donde hay varios jóvenes que no están acostumbrados, inclusive la mayoría de futbolistas que vayan a jugar este partido contra Costa Rica, si es que nos clasificamos, no han jugado contra Costa Rica anteriormente. Entonces, es muy complicado dar un vaticinio. Teniendo en cuenta que Amarini supo jugarles un buen partido a Costa Rica, tendría la fe de que se le puede sacar un buen empate e inclusive una victoria. Pero conociendo cómo la selección guatemalteca fuera de casa, me atrevería a dar el beneficio de la duda y por supuesto darle una victoria a Costa Rica. Pienso yo que el seleccionado guatemalteco puede ganar este partido, pienso yo que el seleccionado guatemalteco puede empatarlo, pero lo más probable, hay que ser realistas. Si Curazao nos empató un partido fuera de casa, ¿qué nos puede hacer Costa Rica fuera de nuestra casa? Es cierto que dentro de nuestra casa somos muy poderosos, pero tristemente fuera de ella somos un panito muy blandito, tristemente. Entonces, yo pienso que este partido puede ser un empate o una derrota. Todo va a depender del esquema que plante el DT y, por supuesto, de la actitud de los futbolistas. Vamos con el último partido, la selección de Jamaica, para mí la más difícil de todas. La selección de Jamaica, a mi parecer en estos momentos, es la tercera o cuarta mejor selección de CONCACAF. Ha hecho las cosas de una manera espectacular, solo superada por México, Estados Unidos, y ahí debatimos si es superada por Costa Rica o por Honduras. El asunto es de que la selección jamaiquina es muy buena. Y no veo chances a la selección guatemalteca para ganar este partido. Contra Costa Rica sí veo chances porque es una selección centroamericana que conocemos de años. Pero ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a Jamaica? Y la mayoría de veces que nos hemos enfrentado a Jamaica han sido unos dolores de cabeza. Veces que nos hemos enfrentado a Jamaica en Copa Oro han sido muy, muy, muy lamentables. Por ejemplo, en la Copa Oro del 98 pudimos empatarle a Brasil, una selección potente. Sin embargo, unos días después perdimos contra Jamaica. Entonces Jamaica no es un pan comido y yo sí pienso que, aunque es cierto de que las estadísticas, los récords están para romperse, no considero que esta Guatemala sea la que vaya a romper todos los récords. Y esta selección guatemalteca, aunque le tengo muchísima fe, aunque le tengo fe a los futbolistas y ciertamente pienso yo que Amarini Vietoro puede llegar a ser capaz de plantear un buen partido si él se lo propone, sí considero que va a ser una derrota. En total, mi vaticinio es que Guatemala va a obtener de 3 a 4 puntos en este grupo de Copa Oro. Por lo cual, tendríamos que ser un poquito blandos a la hora de hablar dónde debe jugar, dónde debe estar la selección guatemalteca, hasta dónde llegar en Copa Oro. Yo pienso que una representación aceptable para la selección guatemalteca sería llegar hasta cuartos de final. En primer lugar, porque si queremos llegar a clasificar a un mundial, debemos de ganar las selecciones como Jamaica, selecciones como Costa Rica, y no conformarnos con ganarles 1-0 a Puerto Rico, a Nicaragua, empatarle 0-0 a Curazao. No. Si queremos llegar a un mundial, tenemos que jugar como los mejores. Y la Copa Oro, yo siempre lo he recalcado, la Copa Oro es el inicio de un proceso para llegar hasta el mundial de fútbol. Si no, miren a Panamá, la selección panameña empezó a dar mejores actuaciones en Copa Oro y ya llegó a un mundial, ya nos superó. Y pienso yo que Guatemala debe despertar, debe activar ese chip y decir, señoras y señores, soy capaz de clasificar a un mundial. Y si soy capaz de clasificar a un mundial, debo primero ser capaz de triunfar en un torneo continental como lo puede ser la Copa Oro. Pero bueno amigos, esta es la opinión que tengo el día de hoy. Espero les haya gustado, un video improvisado. Y pues bueno, nada más que agregar, espero les haya gustado como siempre. Este video está patrocinado por W Sports. Señoras y señores, vayan a seguirlos en su página de Facebook y también está patrocinado por OneXBet, la mejor página de sitios de apuestas. Señoras y señores, patrocinador oficial del FC Barcelona y de Fútbol Quetzal. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán, el canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.